Hola, buenas tardes. Vale, tema 5, capítulo 5, vamos a hablar de los enfoques socioconstructivistas, enfoques constructivismo social, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Pues va de aquellos enfoques que hablan de que construimos nuestro aprendizaje a partir de nuestra relación con los demás y nuestra interacción con los demás. Dentro de la línea, si os acordáis, que proponía Vygotsky y todo el tema de cómo influye la cultura en construir nuestro propio conocimiento. Por lo tanto, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo esos profesores y compañeros van a ayudar o ser colaboradores en el aprendizaje y vamos a hablar de cómo un profesor puede aprender a manejar y a gestionar grupos en el aula, grupos pequeños en el aula para dar lugar a mejores rendimientos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis unas reflexiones siempre previas de un profesor como en este caso Kurt Rauss, ¿vale? En su caso él hablaba de cómo esos compañeros involucrados en la escuela podían ayudar, ¿vale? A que se produjera un cambio y que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un intercambio entre personas, donde alguien transmite algo, ¿vale? Y esa persona responde o aprende de ese algo. Puede ser entre compañeros, puede ser entre profesor y alumno, puede ser entre profesores, puede ser entre miembros del personal, puede ser entre cualquier miembro, pero hablamos de esa interacción. Entonces, este modelo constructivista social lo que busca es destacar esos contextos sociales como base para el aprendizaje que se crea mutuamente. Es decir, yo me siento al lado de un compañero. Nos ponemos a hablar del tema de la psicología de la educación y cómo cuando él me cuenta algo a mí me aporta pues para comprender lo que estamos viendo, para entender el aprendizaje tal y cómo yo también puedo participar en que el otro aprenda. Entonces aquí tenéis un poco ese enfoque de Vygotsky, considera al niño como un ser social inmerso en un contexto histórico en el cual él va a realizar su proceso de aprendizaje y adquisición de competencias. Entonces, os he sacado un cuadro de resumen para comparar, ¿vale? A Vygotsky y a Piaget. Recordad que los dos son constructivistas, los dos consideran que el aprendizaje, el desarrollo se va construyendo, ¿vale? Lo que pasa es que Vygotsky es más a nivel, cree que ese desarrollo se produce a nivel de colaboración con la interacción social y influido por todo lo sociocultural que nos rodea, mientras que Piaget se centra más en el desarrollo individual y propio de cada persona. Aquí Vygotsky nos habla de que los estudiantes construyen el conocimiento a través de esas relaciones sociales, de ahí que siempre se hable de trabajo, de aprendizaje colaborativo o cooperativo, mientras que Piaget habla de que el estudiante es el que va aprendiendo a partir de reorganizar y organizar sus conocimientos previos, recordar que rehacía esquemas, que sacaba nuevas conclusiones, que incorporaba información nueva, pero siempre habla a nivel interno e individual. Vygotsky habla de la influencia de todo lo cultural, Piaget no habla de eso. Luego, Vygotsky habla de que el profesor tiene que crear esas oportunidades para que haya una colaboración, mientras que Piaget habla de que el profesor tiene que crear, recordar conflictos, ocasiones o situaciones en la cual pueda explorar el alumno y mejorar su comprensión, ¿vale? Pero no habla de la desarrollo a nivel social. Y luego en ambos modelos el profesor al final es un facilitador y guía del aprendizaje más que alguien que tenga que, perdón, directamente enseñar a los niños. Entonces, Vygotsky va a atribuir gran importancia a la cultura en el proceso de aprendizaje y, por tanto, va a hablar de esas circunstancias de aprendizaje a nivel histórico-cultural. Hay otros modelos que hablan más de ese proceso colaborativo centrado en lo que se produce dentro del aula, ¿vale? Por tanto, el estudio de aprendizaje colaborativo es como esos niños que comparten o conviven en un aula. Se aprenden a aprender, aprenden a aprender, colaborando con los demás, con los que tienen al lado, transmitiéndose información, haciendo que, pues yo me te pregunto, tú me contestas, yo te digo mi idea, tú la valoras, me dices de qué tal, ¿vale? Y entonces
Ahí estamos hablando cómo los niños que generan o que han estado trabajando en ese ambiente se alejan un poco del niño de la escuela tradicional que va a que alguien le pregunte, dar respuestas y retener la información para ver si la sabe o no la sabe, ¿vale? Entonces, cada vez estamos realizando un mayor esfuerzo en que se dé ese proceso colaborativo en el aula, incluso con tecnología, ¿vale? La Computer Support Collective Learning, ¿vale? Donde, pues, esa relación entre iguales a través de la tecnología, escribiendo como hacen todos los alumnos que se abren el Drive y escriben el mismo documento y van hablando, ¿vale? El foros o lugares de intercambio a nivel de información, yo te cuento algo que yo he estudiado, total, ¿vale? Entonces aparece el concepto de cognición situada. Este concepto es un supuesto de los modelos constructivistas sociales que hablan de que la idea de que el pensamiento ocurre en contextos sociales y físicos. Es decir, nosotros desarrollamos nuestro conocimiento muy conectado con el contexto donde lo estamos desarrollando. Ahí tenéis como la premisa es que lo que yo estoy haciendo en este momento, en este contexto, en esta cultura, es lo que yo voy a ir incorporando. Por lo tanto, es importante que nosotros generemos situaciones de aprendizaje que estén cercanas al mundo. Porque si yo estudio algo muy alejado de lo que va a ser el proceso de desarrollo luego de eso que he aprendido, o sea, donde me separo mucho, no, me alejo del mundo real, pues al final no voy a poder aplicar eso que he aprendido porque no sabré. Entonces, la cognición situada va de eso. Realicemos un trabajo más cercano a la realidad, enseñemos a los niños, tengamos un aprendizaje más cercano a la realidad que tan alejado o abstracto, ¿vale? Como hemos ido creando cada vez, ¿vale? Es decir, sí, me leo toda la teoría, pero no tiene nada que ver con lo que voy a hacer en la práctica. Por lo tanto, no lo sitúo y no sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿de qué habla esta parte? Pues vamos a hablar de la parte en la cual nosotros tenemos profesores y compañeros que son los colaboradores del aprendizaje. Una de las propuestas que sabéis de Vygotsky es el andamiaje. Es decir, yo voy a empezar a ir primero apoyando mucho a un alumno, ¿vale? Para luego ir retirando el apoyo y que el alumno cada vez haga él más ese trabajo en solitario y haya desarrollado mejor su pues capacidad de resolver lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que una persona competente adapta para orientar al alumno, que cuando el alumno va adquiriendo esas competencias, él va retirando su apoyo y haciendo pues que ese alumno cada vez mejore. Entonces, al final, se proporciona el apoyo y luego se retira, de manera que los alumnos van a ir pudiendo cada vez hacer más cosas que antes no podrían hacer y cada vez pues haciéndolo de manera más autónoma sin necesidad de que alguien les esté apoyando. Lo que dice el tutelaje cognitivo es que hay expertos que expanden y apoyan la comprensión o el uso de algo o una habilidad, una capacidad tal en el novato, ¿vale? Entonces, en este caso estamos hablando de alguien que se sienta a mi lado y me tutela, me ayuda, ¿vale? Para poder realizar un aprendizaje más activo. El aprendizaje tutelado es profesores que modelan las estrategias. Yo como profesor me siento a tu lado, me pongo a estudiar para que tú veas cómo yo aplico las técnicas de estudio para que luego tú las apliques, ¿no? O te enseño cómo voy haciendo eso en una práctica, es muy fácil. Imaginaos que yo te tengo que enseñar a cocinar, voy enseñándote cómo voy cocinando para que tú luego puedas hacerlo, me pongo a tu lado para ir haciéndote eso, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que voy haciendo es primero enseñarte o modelarte estrategias para que tú hagas y luego ir dejándote para que tú las puedas hacer. De manera que la investigación se ha dado cuenta de que ese tutelaje, ¿vale?, es mejor cuando se utiliza también el andamiaje. Es decir, voy a primero enseñarte algo y cada vez soltarte más y ir pues ayudándote a desarrollar tú esas competencias para poder trabajar, ¿vale? La tutoría es así, básicamente un tutelaje cognitivo entre un niño y un adulto o un experto y alguien no experto, un novato, ¿vale?
Entonces, en esas tutorías individuales lo que hacen es pues un poco ver qué pasa o qué necesitas que te ayude o te apoye a trabajar en algún momento dado, ¿vale? Entonces hay niños que necesitan que se les ayude, por ejemplo, a leer mejor, a responder algunas preguntas, a trabajar según qué áreas. Entonces, ese proceso de tutorías, yo estar encima para poder pues beneficiarte tú de aquello que no te funcione. No todo el rato, sino cuando no te funciona. Y tenéis el programa de recuperación de la lectura, que es un programa para instruir de manera individual a alumnos, ¿vale? Mediante una tutoría, en la cual pues no han tenido resultados positivos en la lectura. Entonces se les explica habilidades alfabéticas, rendimiento de lectura, como posibles efectos del ruido, con prevención. Y entonces esos niños van adquiriendo esa competencia y van mejorando. Luego tenéis el programa Success of All, el de éxito para todos, donde también es un programa sistemático de la lectura, donde cada un periodo de diario de 90 minutos en grupos homogéneos, donde hay una tutoría, donde se enseña a los niños que tienen dificultad a leer, ¿vale? Se evalúa cada 8 semanas, hay un desarrollo, ¿vale? Tanto para los profesionales que están trabajando en eso, y se busca pues el apoyo y la participación de las familias para mejorar las capacidades de lectura. Y el programa de mentores es un poco esto. Alguien, ¿vale? Que sabe de algo que apoya, guía y enseña a otra persona que no sabe, que es más joven o que tiene tal. Entonces, el programa de mentoría sería que un profesor de aquí de psicología cogiera a su, como fuera el mentor de otro, o una persona que ha sido director de un banco, cogiera a alguien joven para instruirlo y enseñarle, ¿vale? Entonces ahí se le va demostrando, enseñando y desafiando para que el joven o pupilo protegido vaya adquiriendo habilidades con ese mentor que le está transmitiendo su conocimiento, ¿vale? Entonces ahí tenemos como hay una relación, una interacción y una relación con otro talante, donde sería un talante de admiración, y por tanto se genera un compromiso y una lealtad en cuanto a el alumno y el mentor, ¿vale? Entonces ahí tenéis programas de mentor externos que no se producen en la escuela, como los Big Brothers o los Big Sisters, ¿no? Una persona que viene como tu hermano mayor, ¿no? Eso que aquí se puso en marcha con una televisión y tal, pero bueno, los Boys and Girls Clubs American, ¿vale? Los MCIC, los AMCA y los W, no sé cómo se dice, CA, ¿vale? El mentor va a la escuela, trabaja con el alumno 1 hora por semana y el profesor y va enseñándole, ¿vale? Y luego tenemos la tutoría entre compañeros. Aquí un alumno enseña a otro, ¿vale? Entonces puede ser alumnos de diferentes edades que va a funcionar mejor o alumnos de la misma edad. Imaginaros que en vuestra escuela cogéis alumnos de sexto y les decís que van a ser los tutores de alumnos de primero o segundo, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros cogemos a un alumno de un aula y le enseñe, y lo ponemos con otro de la misma edad, puede haber un problema emocional de que se sienta avergonzado y tal. Pero eso funciona muy bien. Funciona muy bien porque lo que te dicen los niños, yo que he tenido varios que han tenido, o han sido tutor o han tenido tutores, es que cuando me lo explica mi amigo, este, que es mi tutor, ¿vale? Lo entiendo más que si me lo explica el profesor, porque hay una conexión a nivel, supongo, de idioma, de niveles y tal. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que el profesor sea el niño que tutoriza, enseñe a alguien que no ha entendido pues partes de un aprendizaje. Por ejemplo, mi tutor en mates, pues un niño que viene a sentarse conmigo, que soy otro niño, a decirme, pues esto, mira, se hace así, lo tienes que hacer así. Entonces hay en las escuelas, eso es una práctica que se hace, donde hay alumnos que tutorizan a otros, ¿vale? Entonces, la evaluación de la eficacia del programa de tutoría en compañeros de lectura para toda la clase, ¿vale? Había 3 tipos de lectores: bajo rendimiento con discapacidad, bajo rendimiento sin discapacidad y estudiantes con rendimiento promedio. Se cogen 12 escuelas primarias y secundarias y se hacen 2 grupos, el control y el experimental, ¿vale? Se hacen 35 sesiones y se practica lectura en voz alta, exponer ideas principales, repaso, secuencia y tal, ¿vale? Y se recopilan el rendimiento de esa de ese nivel de lectura antes y después del tratamiento o con el grupo control, ¿vale?
Entonces, independientemente del tipo de aprendiz, que había tres tipos, ¿vale? Aquellos que participaron en la tutoría entre iguales mejoraron, ¿vale? Y presentaron progreso en la tarea durante 15 semanas de aquellos grupos controles que no tuvieron ese tipo de tutorías, ¿vale? Entonces ahí tenéis diferentes estrategias de aprendizaje. Programas como aprendizaje asistido por compañeros, ¿vale? Profesor identifica a un niño que tiene que necesita ayuda, perdón, y otro que le puede ayudar y entonces forma parejas. Entonces esas parejas se cambian con regularidad, de manera que un niño que en un lugar es un niño que necesita ayuda, puede ser un niño que da ayuda en otro lugar, en otra pareja, ¿vale? Y entonces ahí tenemos que todos pueden ser entrenadores y jugadores porque van a estar alternándose. Entonces es muy eficaz con alumnos de riesgo, minorías étnicas, familias con bajos ingresos, donde pues y se ha mostrado, hola, buenas tardes, un desarrollo positivo en el aprendizaje, ¿vale? Luego tenéis la tutoría recíproca entre iguales, donde hay alumnos de bajos rendimientos, ¿vale? Que van también a intercambiar esos papeles. Yo soy tutor en algunas cosas y soy tutelado, ¿vale? En otras, de manera que no me siento siempre como el que no, pues, el que, al que le tienen que enseñar, sino que también pues hay una parte. Hay una frase, en algún punto lo dice de aquí, yo os lo voy a ir recordando tal, no se enseña, o sea, nunca se aprende tanto como cuando se tiene que enseñar algo, ¿vale? Porque a la hora de tener que enseñar, te hace replantearte todo lo que sabes y esto, pues ahí tenéis qué se tiene que hacer de todas formas en estas clases, en estos casos, pues capacitar a los tutores. Es decir, no puedo coger a un niño y decirle, ahora es tutor de este, tengo que capacitarle, tengo que instruirle en enseñanza recíproca, en que pueda también aceptar tal, y también en estrategias motivacionales. Si tenemos a un niño pobrecito que lo ponemos a ser tutor, que no sabe animar a otro, pues el pobre no va a tener habilidades, ¿vale? Luego tenéis el Juventud Valorada, el programa Vale Yo, donde estudiantes de secundaria que no tenían un buen rendimiento pasaron a convertirse a tutores de estudiantes de primaria, ¿vale? Entonces, ¿qué buscaban? Pues que ellos mejoraran tanto a nivel personal como a nivel de tutelaje y de responsabilidad con relación a los niños pequeños. Entonces esperaba que mejoraran todos sus rendimientos, tanto los niños pequeños como los que tutelaban. Entonces ahí tenéis que se hizo con estudiantes de Estados Unidos y de Brasil y disminuyó, ¿vale? El porcentaje de alumnos de estos que no tenían buen rendimiento, disminuyó el abandono de los estudios. ¿Por qué? Porque ese tutor se sentía que le faltaba a alguien, sentía esa responsabilidad, ¿vale? Y también sentía que esos niños le hacían sentir especial y tal. Entonces, esa punta de sentirse como formar parte de algo, ¿vale? Genera pues que el alumno pueda estar más motivado a ir a clase. Luego tenéis las tutorías de pares en internet, esto es fácil, cada vez más, de primaria a secundaria universidades, donde los estudiantes intercambian, ¿vale? Pues capacitación, tutores, explican cosas, se cuentan y generan pues estas respuestas o esta colaboración entre iguales, ¿vale? ¿Cómo podemos controlar nosotros las estrategias de las clases entre iguales? Primero, capacitar a esos tutores. Como os he dicho, no puedes coger a un niño y decirle, ah, eres tutor de este, ¿vale? Hay que darles estrategias, saber cómo funcionan, cómo tienen que ir tratando al compañero y tal. Luego, buscar que tengan diferentes edades. Como hemos dicho, que alguien de mi clase o de mi misma edad venga a explicarme algo puede generar algo negativo en mí. Luego, permitir que cambien, es decir, que yo de repente soy el que ayuda o soy al que le ayudan, pero que yo pueda tener ambos dos papeles y no me quede siempre como el cateto al que le tienen que ayudar, porque esa es la sensación, ¿vale? No es que al que ayudan sea un cateto, pero sí que tenéis que entender, y hablando en plata es, me tienen que ayudar, ¿vale? No permita que apliquen exámenes, es decir, esos niños que van a ayudar a colaborar con otros no tienen que hacer exámenes ni evaluar el conocimiento. No apliquen exceso, es decir, tampoco podemos caer en la trampa de que, bueno, como estos tres son espabilados y me ayudan a todos estos,
para que ellos vayan haciendo tutelaje y yo tal, ¿vale? Entonces, cuidado, porque además tiene que ser que para el que tutela también se lo planteemos como un reto, no que sea, bueno, vale, tengo que ir a enseñarle a este, no sé qué, ¿vale? Y también padres que entiendan el por qué se hace y el cómo se hace eso, ¿vale? Yo creo que puede que le dices, tu hijo es tutor también, pues también le gusta, ¿vale? Pero hay que decírselo. Luego tenéis el aprendizaje cooperativo. Cuando en los grupos, los niños trabajan en grupo, los niños o los estudiantes, ¿vale? En este caso, estamos hablando de grupos pequeños que van colaborando durante semanas o meses para trabajar algo, un trabajo escolar, ¿vale? Un proyecto, una tarea, una propuesta, un desarrollo de un tema, lo que queráis, ¿vale? Entonces ahí cada parte de ese grupo tiene que aprender una parte de ese tema y tiene que exponérselo a los demás, de manera que al final todo el mundo está intentando, tiene que explicar a los demás y por tanto hace un trabajo en mayor profundidad que si yo no tengo que explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la investigación sobre el trabajo colaborativo o cooperativo? Nos dice que es una estrategia eficaz, ¿vale? Cuando se generan recompensas duales, pero también se asigna responsabilidad a los muchachos. Eso quiere decir que yo tengo que ir con cuidado, porque esto, el trabajo colaborativo no es el trabajo en grupo de nuestra época, ¿no? No sé si os acordáis, supongo que no, pero cuando nosotros, y aún hoy, cuando haces un trabajo en equipo, lo que hace el equipo es dividirse el trabajo en partes, cada uno por su parte desarrolla, lo juntan y luego vienen y te sueltan su parte, ¿vale? Entonces, para eso no generamos trabajos cooperativos. Los trabajos cooperativos tiene que haber un compromiso grupal en el cual trabajen juntos y además no tiene que haber una parte de ese grupo que no trabaje, ¿no? Entonces, muchos profesores cometen el error que cuando te vienen dos alumnos y dicen, no, es que hay este que no ha hecho nada en tal. Ah, pero eso no es problema mío, vosotros, no, perdón, es problema tuyo. Tienes que enseñar a tus alumnos a trabajar en equipo y todo el mundo tiene que colaborar, ¿vale? Entonces, al final, si hay una recompensa individual, pero también grupal, ese grupo cooperativo mejora, ¿vale?, lo que es el rendimiento en las tareas. Luego tenemos que ver que aumenta la motivación cuando están trabajando en grupo, ¿vale? Hay alumnos que se quedan más tiempo en clase, que alargan más porque están en ese proceso. Yo en esto soy testigo. He tenido clases de estar dando clase y juntar a gente y trabajar en equipo y yo decir, bueno, se acabó la clase y siguen y no se van, ¿vale? Y los tienes allí trabajando. Por tanto, porque ahí hay una interacción positiva, hay una relación y si todos los miembros están motivados para trabajar y dar una respuesta a ese trabajo, pues se genera un buen ambiente y tal, ¿vale? Luego hay una interdependencia entre esa enseñanza, ¿vale?, donde los alumnos se conectan entre ellos, llegan a tener pues esa relación buena y también depende del tipo de tarea. Si vais a poner poco beneficiosas en tareas sencillas, aprendizaje literal, no funciona, ¿vale? O sea, en lo que es literal, memorístico y materias básicas, no. ¿Qué hay que conseguir? Pues una tarea compleja en la cual esas aportaciones den lugar a que se trabaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos una comunidad cooperativa? La comunidad cooperativa incluye cualquier cosa, incluye al profesor, incluye al personal no docente, incluye a familiares, a estudiantes, al barrio entero y tal. Por lo tanto, tenemos diferentes formas. Podemos crear grupos de aprendizaje en un aula, en el aula con diferentes capacidades, con diferentes premios y tal. También en proyectos entre clases, también en toda la escuela, también en escuelas y padres, también en escuelas y el vecindario, ¿no? Que los niños vayan a hacer algún tipo de proyecto o algo y se lo expongan, o que gente del vecindario venga a ver qué están haciendo los niños y les explique algo, ¿no? Imaginaros que estamos estudiando los alimentos, ¿no? Y entonces cogemos a un grupito de chavales de primaria de 10, 11 años y te los llevas a la casa del Ayar que hay al lado en el barrio para que les expliquen a gente mayor por qué hay que comer verdura, ¿no? Y entonces que les lleven sus verduras o sus tal y que se lo expliquen y tal. Eso sería un tipo así cooperativo, ¿vale? Entonces ahí tenéis enfoques cooperativos, están los equipos de aprendizaje por niveles de rendimiento, son equipos donde hay grupos con pues, competencias mixtas que en grupo van a mejorar, ¿vale? Por esa interacción.
Entonces, cuatro o cinco medios, el profesor explica la lección y los alumnos lo que hacen es ver cómo los demás van captando, aprendiendo, trabajan y estudian la solución de problemas y luego hacen un cuestionario individual. Pero ese cuestionario individual, la puntuación de si yo tengo un alumno que no es bueno y la puntuación de ese alumno no bueno mejora por haber estado trabajando en grupo, apoya a esa puntuación del grupo, ¿vale? Y por tanto, estamos intentando que ellos se ayuden a resolver problemas, a analizar, a hacer tareas y se den apoyo. El aula rompecabezas es un aula muy divertida, donde tú lo que haces es plantear un trabajo, ¿vale? Entonces, hay dos propuestas, aula rompecabezas 1 y la 2. La 1 es de Leo Tarrinson y entonces hay 6 miembros que trabajan sobre un tema dividido en varias partes. Cada miembro es responsable de una parte y se reúne con miembros de otro grupo que trabaja esa misma parte, para que vosotros me entendáis. Tengo este tema, ¿no?, de psicología del aprendizaje. Entonces hago en un aula de 20 alumnos, cojo y digo, vale, 5 vais a hacer grupos en conjunto. Entonces, esos grupos tenéis que trabajar la cognición situada, el tutelaje entre iguales, y, bueno, 4 temas. Entonces, cojo y cada uno de esos miembros del grupo se va con otros miembros de otros grupos a trabajar la cognición situada. Otros se van a trabajar el tutelaje. Y luego se vuelve a juntar el grupo y el que se ha ido cuenta a los demás que han trabajado en cuanto a la cognición situada, ¿vale? De esa manera, hay alguien que tiene que ir a aprender algo para luego transmitírselo al resto del grupo. Lo mismo pasa con el rompecabezas 2. 4 o 5 miembros, todos estudian la lección, ¿vale? Y después se especializa una parte, que después tienen que ir a exponer con otros miembros de otros equipos para debatir las conclusiones que han tenido y luego volver a contárselo a su grupo, ¿vale? Por lo tanto, hay un movimiento de alumnos, todos tienen que aprender porque si no su grupo se ve perjudicado, ¿vale? Y todos tienen que realizar tareas colaborativas con su grupo y con otros grupos, ¿vale? Luego, aprendiendo juntos es como 4 componentes donde se genera una interacción personal, dependencia positiva, responsabilidad, tal. El desarrollo busca un desarrollo emocional intergrupal, ¿vale? O sea, buscamos generar un equipo donde también se debate y se trabaja en equipo para resolver diferentes, pues, cuestiones o temas que se puedan resolver. Luego está la investigación en grupo, combinación de aprendizajes independientes y trabajo, equipos de 2 a 6 miembros, donde se premia al grupo por el rendimiento individual. Es decir, si de este grupo todos han sacado buenas notas, se premia al grupo, ¿vale? Entonces el profesor propone el problema, pero los alumnos dicen lo que quieren investigar, de manera que, mira, nosotros el problema que nos han planteado es cómo mejorar la salud de los niños de 20, de 10 años, entonces vamos a ver, pero yo lo que quiero es mejorarla a nivel físico, mejorarla a nivel emocional o tal, ¿vale? Y entonces ahí vamos a integrar, resumir, buscar resultados, etcétera, y generar toda una propuesta. ¿Qué pasa? La redacción cooperativa, lo mismo, los alumnos se juntan para explicarse oralmente lo que se ha explicado en clase y que han entendido, ¿vale? ¿Cómo se evalúa ese aprendizaje cooperativo? Como hemos dicho, con mucho cuidado, porque tenemos que huir de poner un valor para el grupo, entendiendo que tienen que poder demostrar que todos han trabajado y tiene que resultar motivante para ellos realizar ese trabajo. Entonces, mayor motivación, mejora, pero, ¿vale? Algunos se cuelgan, otros no quieren trabajar en equipo, ¿vale? Y por tanto, y también otros se dedican a tener cháchara, ¿no?, el rato que están trabajando. Por eso en estos tipos de trabajo, cuando yo les digo a los profesores que hagan trabajo colaborativo, es súper importante que estemos encima y estemos viendo continuamente qué están haciendo y qué no, y no que dejemos al equipo y nosotros estemos en la otra punta del aula sin supervisar, ¿vale? Luego, hay que ver si realmente todos los miembros de los equipos tienen esas habilidades para cooperar, porque a lo mejor nos encontramos con miembros de equipo que no hablan y entonces están allí callados y tú ves que no están aportando sus ideas y tal, mientras que otros pueden estar, pues, no escuchando, ¿no? Imaginaros, tenemos un equipo de 4 personas donde una no habla y la otra no escucha y luego 2 que están por ahí intermedios y entonces ahí ya tenemos
que uno va a controlar, que no va a dejar que los demás le digan, qué tal, ¿vale? Entonces, en ese punto es muy importante también que nosotros estemos, como digo yo, picoteando y vayamos diciendo, a ver, tú qué haces, tú qué has dicho y tú qué has propuesto y a ti te veo y tal, sobre todo hoy en día porque están con el móvil o con tal y se distraen y no hacen caso y pasan de todo, ¿vale? Por último, en este tema nos hacen una propuesta de cómo estructurar los grupos en el aula, sobre todo los grupos pequeños, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ver cómo vamos a montar esos grupos a fin de que consigamos que los grupos sean realmente grupos eficientes de trabajo colaborativo o cooperativo, ¿vale? Donde se desarrollen las habilidades y donde haya una interacción grupal positiva para el aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí tenéis ese tema de la composición del grupo pequeño. Cuando nosotros hablamos de habilidades heterogéneas, ¿vale? Hablamos de gente muy diferente, ¿vale? Que no todo el mundo, si hiciéramos grupos homogéneos donde todos sabemos lo mismo, no nos podríamos aportar nada, ¿no? Entonces, en realidad, el grupo homogéneo puede trabajar a unos niveles, pero a lo mejor no va a contribuir con diferentes perspectivas y visiones y cosas. Por lo tanto, al final nosotros lo que queremos es que los alumnos puedan aprender todos de todos. Evidentemente, un grupo heterogéneo, habrá unos alumnos que aprenderán más de otros, sobre todo aquellos que tengan, pues, que hayan trabajado más, que hayan estudiado más o que tengan más habilidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hacen los grupos, pues había una tendencia a hacerlos homogéneos, ¿no? Como igual que las clases, vuestros rollos, pero eso no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Primero, que los alumnos desventajados, aquellos que llevan un rendimiento por debajo de sus compañeros de grupo heterogéneo, ¿vale? Es decir, esos grupos que creamos, van a aprender más. Pero es que también se ha demostrado que esos estudiantes avanzados, que se supone que no van a aprender al nivel que corresponde porque los hemos puesto con los que saben menos, no es verdad, siguen obteniendo buenos resultados, ¿vale? Entonces, el problema aquí lo tenemos con los alumnos de nivel medio, que pueden verse excluidos, ¿vale? Porque hay una dualidad entre el que sabe más y el que sabe menos, que parece que entre ellos se aportan, pero el que está en un punto intermedio parece que pasa desapercibido y pierde un poco esa capacidad de aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, con cuidado al crear esos grupos heterogéneos, pero también podemos tener grupos heterogéneos con respecto al grupo étnico, socioeconómico y sexo. De hecho, ya en el nacimiento de todo este tipo de trabajos cooperativos, de aprendizaje cooperativo, surge por la necesidad de mejorar las relaciones entre los diferentes personajes o estilos o miembros de una comunidad de aprendizaje, ¿no? Tengo a tres personas con un grupo, con un origen étnico diferente que no se integran. Tengo a dos personas con un nivel socioeconómico más bajo. Por lo tanto, ellos buscaron, lo que proponían era eso, generar grupos, ¿vale? Para que esos grupos étnicos desfavorecidos o diferentes se integraran para que los niños con menos tal, para los sexos y tal. Entonces, ¿qué hay que tener con cuidado? ¿Vale? ¿Con qué hay que tener cuidado y qué hay que tener previsto? Primero, que es difícil generar esos grupos y que haya una integración. Y en segundo, primero, que cuando los montemos no se nos note demasiado. Es decir, vamos a intentar que no quede tanta evidencia de que pongo al grupo étnico con otros tal y cual, ¿vale? Sino que se haga de una manera más natural, que en algunas ocasiones pueda tocar a dos con el mismo grupo, que no pasa nada, ¿vale? Evitar un solo miembro de una condición única, ¿vale? Eso a veces no puede ser porque tenemos grupos, pues tenemos una persona de procedencia árabe, una persona de procedencia pues china, no sé, yo tengo en el barrio donde yo vivo hay una escuela que dicen, yo no, pero me lo dijo un orientador que trabaja allí, que hay tantas nacionalidades que a veces tienes clases donde hay hasta 14 nacionalidades diferentes dentro del mismo aula, ¿no? Pues gente de inmigrantes de China, porque en mi barrio hay bastantes, o árabes que también hay por allá abajo, por cerca, ¿vale? En función de los barrios y las culturas que hay más, ¿vale?
Y entonces te decía, claro, ¿cómo vas a hacer una condición única si solo hay pues una persona de procedencia árabe? Bueno, pues al final habrá que intentar mezclar, ¿no? Y que genere pues esa interculturalidad que es más sana muchas veces que no tan separada, ¿vale? Luego los grupos mixtos de chicos y chicas, los chicos suelen ser más dominantes y activos, hay que controlar que dejen hablar a las chicas y hay que intentar, si creamos un grupo de estos, donde haya el mismo grupo de chicos y chicas, ¿vale? Yo os diría que por mi experiencia eso no se produce en todas las edades. Yo tengo un, si vas a un aula donde ellas son más mayores, a pesar de que haya chicos y chicas, pues se ve que también interaccionan y que haya un solo chico, pues a veces no es tan, tan problemático como aquí nos cuentan, ¿vale? Luego, pero sí en los grupos quizás pequeños, donde esa diferencia de género sí que puede marcar el cómo se relacionan unos con otros y puede determinar, ¿vale? Luego, ¿qué habilidades tenemos que tener para poder formar equipos, ¿vale? Entonces, ¿cómo inicia la formación de equipo al comienzo de los cursos? Bueno, procurar que los estudiantes sean mejor oyentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que conseguir que los estudiantes escuchen entre sí, ¿vale? Porque hay muchos estudiantes que les gusta mucho decir algo, pero no escuchan a sus coetáneos y a sus compañeros, o que cuando los escuchan los critican, ¿vale? Permitir que contribuyan al resultado de equipo, es decir, tenemos que pedir un resultado de equipo en el cual los que van aportando salgan, ¿vale? Y se vea como tal. Hay que buscar un líder, hay que valorar la existencia de un líder que pueda regular ese trabajo en equipo, ¿vale? Y a esos líderes hay que ayudarles a aprender a gestionar esos trabajos. Por eso cuando se propone el trabajo en equipo, ¿vale? Se habla de diferentes papeles en el grupo, que ahora veremos, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva. Entonces, como estrategias para desarrollar esas habilidades, ¿vale? Entonces, para formar equipo, estrategias. Primero, no iniciar con un aprendizaje cooperativo difícil. Es decir, hay que ir generando trabajitos, ¿vale? Pequeños o con tareas más simples, donde los alumnos puedan ya ir practicando esa colaboración para luego entrar a generar equipos cooperativos de entre 2 y 6 estudiantes, ¿vale? Con muchos más estudiantes ya no fluye tanto y es más difícil. Trabajar para que escuchen, volvemos a decir, les gusta mucho contar, pero hay que aprender también a escuchar lo que me dicen los demás y analizar. Permítanles que practiquen para buscar un resultado común, ¿vale? ¿Cómo como equipo vamos a aportar? Y durante la formación del equipo veamos que haya un líder, que ese líder pueda ser el que domine la situación en un momento dado que requiera que se tome una decisión o que se haga algo y trabaje con líderes para ayudarlos a resolver esas situaciones, ¿vale? Y ahí tenéis cómo hacer ese papel, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipo, y esto es algo que se viene haciendo ya en educación primaria, en educación secundaria, y esto es que a cada hay que asignar papeles, pero cuidado, porque al final yo recuerdo que teníamos un niño, yo tengo un paciente, ¿vale? Que era un paciente que era tiene un TEA, ¿vale? Un trastorno del espectro autista, muy light, muy alta, alto rendimiento, con lo cual tal, y él se quejaba de que siempre le hacían hacer lo mismo, ¿eh? Es decir, él siempre era el inspector del ruido, ¿vale? Y entonces, claro, hay que ser capaz también cuando nosotros formemos grupos en un aula, no darle, a pesar de que nos sea más cómodo tal, el mismo papel siempre a los niños en todos los equipos o en todos los trabajos, ¿vale? Entonces, como anécdota, ¿vale? Porque eso a mí me ha pasado de niños que te dicen que no quieren trabajar colaborativamente o cooperativamente o en equipo, porque total nadie les escucha o ellos no les hacen caso o ellos no los consideran, ¿vale? Entonces, cuidado con ese proceso, ¿vale? Que se puede dar. Tenemos a la hora de distribuir ese grupo animador, que es el que tiene que hacer que todo el mundo hable, ¿no? Un poco el moderador, que todo el mundo intervenga y tal. Tenemos al vigilante, que también pues un poco mira esa parte de intervención de todos, al verificador, donde se compromete a encontrar el material que necesita el grupo, ¿vale? Luego el supervisor, que es el que
hace que no cambien de tema o no se vayan a hablar del partido de fútbol de ayer noche o de la serie de Netflix no sé qué, ¿vale? El secretario de actas, que es el que va apuntando y el que es el responsable, el inspector, que es el que se encarga de que no haya mucho ruido, y el supervisor de materiales, que es el que va a la clase, pilla un libro o coge un material o lo devuelve, ¿vale? Perdón, porque el verificador es asegurar que el grupo comprende lo que tiene que hacer, ¿vale? Es el que sería encargado de explicar, oye, estos pasos, hay que pues sacar conclusiones sobre esto, trabajar sobre esto, ¿vale? Entonces, esos papeles van a conseguir que nuestro grupo pueda trabajar con eficacia, porque al final un trabajo en equipo, si no tiene una estructura, todo el mundo habla, todo el mundo cuenta y no hay un papel, una función, ¿vale? Y luego también la sensación de que forman parte de ese grupo porque tienen un papel, ¿no? Es como que, uy, yo soy el que se encarga de esto y a mí eso me hace sentir importante, sobre todo a según qué edades, ¿vale? Más de inicio de todo esto, porque luego cuando ya hablamos de la educación más superior o tal, ya cada uno tiene que ser capaz de ver también su autorresponsabilidad, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando tenemos pues un grupo más pequeño? Pues que hay que distribuir las funciones de otra manera o incluso generar que una persona tenga varias funciones diferentes. Oye, tú esta vez vas a ser el que se asegura de que estamos comprendiendo lo que hay que hacer, pero también el que coge los materiales y se los devuelve, ¿vale? O también vas a hacer esto, ¿vale? Y luego está siempre el que todos los miembros tengan oportunidad de escuchar y de participar, ¿vale? Pues, y eso es un trabajo de supervisión continua que se tiene que hacer cuando se trabaja en equipo. Por eso el trabajo en equipo, desde mi punto de vista, se tendría que fomentar dentro del aula con un papel muy de supervisión por parte de los profesores para ir guiando ese desarrollo, ir viendo cómo lo hacen y estar encima, ¿vale? En definitiva, estamos hablando del trabajo colaborativo, de cómo esa cooperación puede mejorar el aprendizaje y diferentes formas de poder proponer esos trabajos cooperativos en el aula, ¿vale? Hasta aquí os puedo contar, es un tema bastante fácil, no tiene mucho secreto. Recordad que parte de Vygotsky, de todo el constructivismo social, a diferencia de Piaget, que hablaba del individual. ¿Alguna pregunta? Ana, que eres la única que está. Pues así nada, vale. Pues me alegro. Pues será que lo hemos entendido. Vale, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Pero de todas formas es, sí, mucha información, pero muy, muy evidente. No os aturulléis, que os han quitado muchísima, ¿vale? Ya sé que como es la primera vez que hacéis la asignatura, luego os parece que tal, pero que no, que le pilléis la lógica. En el libro, en la parte final, hay unas preguntas interesantes siempre que te hacen reflexionar y ver cómo son las preguntas del equipo docente, ¿vale? Y eso queda como claro ejemplo para poder practicar el pensar y el saber un poco responder a las preguntas del equipo como las hace. Pues nada, gracias, nos vemos la semana que viene, ánimo y a por todas. Gracias a ti.